Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Pirates Out Louds. Este juego que me está molando un montón y me encantaría desbloquearlo todo. Por ahora he desbloqueado el explorador, es una partida antes, fuera de cámara. Jugué con el pistolero y llegué a la tercera fase, pero me reventaron, tío. Hubo un tío de estos de que cargan la bola del cañón, que están dos turnos sin hacer nada y luego mete un cañonazo. Me mató ese tío, y eso que tenía dos yar y todo, tenía el 50% de probabilidades de que fallaran. Y me la metió. En fin. Vamos a jugar con el explorador, ¿vale? Tiene menos vida que los demás, parece. Ah, tiene la misma vida que el pistolero, vale. Misma munición, 100 monedas. ¿Todos empiezan con 100 monedas? Habrá alguno que empiece con más, ¿no? Ah, mira, uno empieza con 0. Buah, tengo unas ganas de llegar a estos. Que flipas. Coleccionista. Agrega una opción de recompensa después de cada batalla. O sea, en lugar de 3 cartas, me ofrecen 4, ¿vale? Cartas y reliquias, me ofrecen 4. Una ranura de reliquia, por lo cual podemos llevar 6. Y me otorga una reliquia especial al comienzo de cada juego. Y... la build parece que es igual al pistolero salvando esto. Habilidad, copia una carta en mano, se quita. Not bad, ¿no? Este mola, tío, este mola un montón. Completa un juego en la grieta de almas. Qué guapo aquí con el fueguito saliéndole y todo. Pues venga, let's go. 272 de reputación. Ah, vale, esto sí, es verdad que me completé antes la fase. Quiero llegar a la arena también. ¿Qué es lo siguiente? Por 2000, lo siguiente es por 2000, ¿no? 2000 y 2500. Bueno, pues vamos, let's go. Ah, he desbloqueado esto, he desbloqueado esto. Desbloqueé las islas Skulls. De hecho, quiero jugar ahí. Las historias y leyendas de las Islas Calavera son numerosas y oscuras, pero cada una de ellas menciona una reliquia que puede revivir a los muertos. Voy a probarlo, tío. Vamos a probar aquí. ¿Qué es esto? La habilidad del pavo este. Pergamino de fuerza. Más 2 de ataque. Cura 5 al comienzo de la batalla. Y otorga ira por 3 al comienzo de la batalla. 2 de daño de ataque. A ver, daño de ataque. ¿Se aplicaba también a las pistolas? ¿O es simplemente a... a lo cuerpo a cuerpo? Es que si es solo cuerpo a cuerpo estoy jodido, porque lo que tengo es puñetazo, ¿sabes? Daño. Yo creo que es para todo. Vale, pero a mí no de fuerza. Vamos a probar. ¿Este quién es? Capitán no muerto. Esto es todo distinto, ¿no? Es otra música también. Y enemigos nuevos también, ¿verdad? Un zombie. Tú, el daño de ataque creo que es solo para cuerpo a cuerpo, gente. Ah, no, 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 también para armas. Vamos, let's go, está muy bien. Pues, puñetazo, pistola, pistola. Como mola, chaval. Vale, voy a atacar de 5, ¿no? ¿Hay que destruir el cadáver? No te creo. ¡Hay que destruir el cadáver! Guía del principiante. Mejora 2 cartas de habilidad aleatorias cuando obtienes esta reliquia. Munición. Vale, está bien. Estos son los de antes. ¿Me mejora el puñetazo? No, voy a mejorarme esto, ¿eh? Y así me defiendo un poco. No puedo matar a ninguno de los dos. Vale. Este no recarga después de cada turno. Vale, este no. Pum y pum. Por favor, buenas cartas de ataque. Suministros de emergencia. Recarga 1, recarga al máximo si tienes menos de 10 de vida. Doble filo, puede estar muy bien. Por 0 hacer 10 de daño. Más 2 de...
del pergamino. Aunque me quite vida, me la voy a llevar. Yo creo que es interesante. ¿Los eventos eran distintos también? Parece que sí. Atrapaste un soldado esquelético. Extorsionar, dejarlo pasar. ¿Extorsionar? Te da algunos objetos. Vamos. Barril de madera. Al final de tu turno te dará 4 armaduras si no tienes nada. Si no tienes nada, si no tengo nada, ¿de qué? ¡Ah, que lo puedo seguir extorsionando! Monedas. Parece asustado. Buah, me va a meter una maldición, ¿verdad? Ah, más objetos. Arroga antiguo. La penalización de daño de ataque ahora es del 50%. ¿Esto es infinito? Va a llegar un punto en el que me va a pasar algo malo, seguro. Se convierte en una pila de huesos, está maldecido. Decadencia. Lo sabía. Yo sabía que iba a pasar algo en algún momento. Era todo muy bonito para ser verdad. Pues nada, nos quitamos la decadencia. Y voy a vender esto. Ya no me vale de nada. Aunque lo puedo guardar por si hay algún evento en el que lo use, que no lo sé. ¿Y me puedo quitar algo? Bueno, me cuesta 100 quitar algo, tío. Nada. Ay, perdón. Batalla. La musiquita, 6 y 8. Vale, puedo matar a uno. O sea, puedo tumbarle a él. ¡Oh! No hay pila de huesos. ¿Es al azar lo de la pila de huesos? O sea, quiero decir, ¿tiene probabilidad de transformarse en una pila de huesos o no? Vale, voy a copiar el puñetazo. Ah, no, pues sí, pila de huesos. No le voy a pegar con eso. Se va a levantar otra vez, ¿no? Uf, le puedo matar, vale. Uf. Qué jodido, tío. Puño de acero. Una carta de ataque aleatoria a mi mano. Banquete, curas 8 y aplicas inmunidad por 3. Francotirador. Cuanto más alejado esté el enemigo, mayor daño inflige. Qué guapo está eso. Voy a darme esto, que es un poquito de sustain, ¿no? Hay una bifurcación en el camino. Huellas humanas llevan hacia el lado izquierdo y huellas de bestia hacia el lado derecho. Encuentra un cazador, ayúdalo. Gracias. Golpe en cadena me viene muy bien. Me viene muy bien el golpe en cadena. Son 8 en área. Vale, esto que hacía, curaba 8, aplica inmunidad por 3. ¿Qué es la inmunidad? Algo que no se puede reemplazar con condiciones. Vale. Pues no tengo nada para evitar el daño que me quieren hacer. Au. Au. Vale, pues supongo que voy a tener que duplicar esto para poder matar a uno. O sea, y tengo que matar a este mientras este me está pegando. ¡Qué putada! Ah, puedo ganar 4 de armadura sin necesidad. Vale, 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 es verdad. Vale, pues nada. Me tiro esto. Pim, pom, 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 pim, pom, pom, pom. Vale. Joder, se las trae tú. Munición reciclada, no jugable. Recarga 2 cuando sacas esta carta. Recarga 2 al descartarse por otras cartas o reliquias. Está muy bien. Dejar de humanos y sacas la misma cantidad de cartas. Elige una de cuánto. Predicción está muy bien. Porque si el enemigo te va a atacar, te da 2 de evasión. Eso está bastante guay, tío. Voy a llevar la predicción. Mercado. Bifaz. Cuando sacas una carta adicional, infliges 2 daños de enemigo aleatorio. Puñada de acero. Vale. Mejorar. Voy a mejorar. Debería mejorar el banquete. Voy a mejorarme el banquete. Me cuesta 100 ahora, ¿no? Paso. Evento, 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 evento. Has capturado un chef.
caminar por la tabla, déjalo unirse, déjalo ir. Voy a dejar que se una. Sin cada vía máxima, el scout. ¿Se convertirán en pilas de huesos también? 12 y 4, 16 de daño y no tengo bloqueos. Tengo 4 de bloqueo. Esto era a todos, sí. Ok. 12 de daño. Fallo mejor. ¡Hijo! ¡Ah, no puedo ponerlo! ¡La inmunidad! Disparo, me pongo 4 de armadura. Voy a ponerme 4 de armadura. Gano 4, ¿vale? Por el jarrón de cerveza, ¿era? Vale, vas a bloquear todo eso. Bueno, casi todo. Pim, 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 pim. Ok. Munición temporal. Esto era que te recarga y luego no, ¿no? Sí, luego pierdes todo. Barril de peces. Habilidad consumible. Todos los personajes se curan en 20. Me lo voy a llevar. Puedo tirarlo al principio del turno. Y curarme. No me ha venido. ¡Una pila de huesos! Buah, se va a levantar la pila de huesos esta, ¿no? Se va a levantar, tío. Y a saber lo que es. Vale, pues puedo matarle. Tirar esto. ¡Joder! Bueno, tampoco tiene, no tiene tanta vida como tenía antes. Está muy guapa esta fase, tío. 3x4, 12. Buena, equipo. Let's go. Magia de carta, espada. Saca 3 cartas. Luego descarta todas las cartas que no sean cuerpo a cuerpo. Daga de hueso. 1 daño de ataque cuerpo a cuerpo. Me voy a llevar la daga de hueso. ¿Mercado o taberna? En la taberna. ¿Qué se podía hacer en la taberna? ¿Podías comer y quitarte cartas? ¿Era la taberna donde podías quitarte cartas? ¿O era donde podías mejorar? Mierda, no me acuerdo, chavales. No me acuerdo si aquí podías quitarte o mejorar. Mirar aquí, donde se puede mejorar. Vale, ron. 5 de vida máxima. Inmune debilitado. Voy a mejorar, eso es lo primero. Debería mejorarme golpe en cadena, yo creo. No sé, no tengo ni idea. Venga, sí. Predicción, va a jugarla por 0. Y golpe en cadena. Venga, las dos cosas. ¡Capitán no muerto! A ver. Tiene tripulación seguro, mira. Tiene 900... No... ¿Puedo...? ¿Qué pasa si destruyo el cofre? Soporte, jefe. ¿Puedo romper el cofre? ¿Qué me dará si rompo el cofre? Nada, pero tardaré milenios en poder romperlo, seguro. Me va a poner un debuff el tío. Ah, no va a atacar. Fail. Debilitado. Vale, puedo ponerme esto. Ah, tiene dinero. Cada vez que le pego me da dinero. Cada vez que le pego me dará dinero.
11. ¡Se bufa! ¡El tío se bufa! ¡Hostias! Esto no puedo usarlo, ¿no? Tengo la inmunidad. Vale, esto es un debufo. Vale, con esto gano algo de oro. No va a atacar, macho, otra vez. No va a atacar. 9 por 3, 27. Eso me mata, ¿eh? Bueno, tengo armadura todavía. Vale, dime que puedo matarle este turno. Hostias. Vale, creo que sí. 13 de daño tengo justo en mi mano. Tengo justo el daño para matarle. ¿Será que cada vez que le pegaba el cofre ganaba yo oro extra? Pero el canal se bufaba. Añade una crack. Nah. Siempre que eres atacado, inflige 3 daño al atacante. Vale. Regresa navegando con tu botín o continúa tu viaje. ¿Y si regreso navegando, qué pasa? ¿Me dan un botín extra? O sea, ¿me dan algo extra que diga? Deberían poner cosas nuevas en el mapa también. Sepulturero. Deberían poner cosas nuevas. Casillas, llamémosla casillas. Casillas nuevas, estaría guay. Vale. No sé, es lo que pienso. Creo que estaría guay. Este me mete un debufo. Espinas de pescado. ¿Qué hacen las espinas de pescado? Todos los efectos de curación en ti son cero si esta carta está en tu mano. Oh. Voy a tirarme esto para curar esos dos de vida, nada más. Vale, pum, pum. Uno de vida, chaval. Vale, le mato ahora, supongo, ¿no? ¿Un puñetazo? Ahí está. Vale, vamos. Empezamos bien. ¡Pan! Esto me da vida máxima. 8, además. Cosecha está genial. Nada, voy a darme el pan. Pipa, pipi, pipi, pipa, pipi, pipi, pipa, pipi, pip. Solo tengo este camino posible, ¿no? ¿Esa tortuga? Tiene que utilizar el boceto con lo otro. Soy retrasado. ¡100 de armadura! ¿What? ¿Perdón? ¿Cómo que 100 de armadura? ¡Ah, se le ha roto la armadura! ¡Ah, que la pierde al final del combate! Vale, 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 vale. Eso me hace sentir un poco más tranquilo, ¿eh? ¿Esto qué hacía? Ah, la inmunidad. Soy gilipollas. Vale, distracción. Voy a copiar la defensa. Así me defiendo de todo. Nice. Pam, pim, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pam. Vale, chavales, puedo matarle, ¿verdad? Sí. Y tengo que pegar con esto, sí. Ah, voy a tirar el banquete primero. Muro de escudos está genial, tío. Cañón automático. A distancia, inflige 9 daño y recargas 1. No está mal. Esto no está nada, nada, nada mal. Aunque el muro de escudos me llama mucho la atención, ¿eh? Porque tengo muy poquita defensa, tío. Tengo solo 2 escudos de madera. Mira el muro de escudos.
esto es un coñazo. Aquí suelo morirme siempre, tío. Paso. Ese evento tendrían que bajar la vida que quita, porque consume demasiado, tío. Consume una cantidad aberrante de vida ese evento. Vale, me pondré espinas de pescado, ¿no? Sí. Pam, pim, pam, 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 pim, pam. Voy a matar al de atrás. Au. Pam, 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 pim, pam, pam. ¿Esto qué es? La marca. Todos los ataques infligen crítico a este personaje. Ah, eso es la marca. Vale, 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 vale. Tenía que haber utilizado el boceto. Gente, no estoy utilizando el boceto. Me está costando un montón darme cuenta, ¿eh? Como no lo he utilizado nunca. Soy un poco imbécil. No os voy a mentir. Soy un poco imbécil. Vale, puedo hacer esto aquí. Tirar un banquete. Y esto aquí. Vale. Tengo que utilizar más el boceto, macho. Esto era... Vale. No quiero nada, creo. ¿Una banana? Bananas podridas. 15 de daño y quita todas las condiciones del objetivo. ¡Wow! Voy a llevar las bananas podridas, ¿eh? Se quita, ¿no? O sea, desaparece después de usarla. Ah, no, es una habilidad, sin más. Interesting, interesting. Interesante. Tengo que llegar a la taberna para recargar el barco. 4, 6 y... 49, vale. Evasión. Otro fallo, nice. Creo que prefiero el muro de escudo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer 9 y se queda 1, tócate la polla. Se mata con la reliquia, es verdad. Se ha matado con la reliquia. No tengo recarga, así. Quiero curarme antes de atacarle. Ah. Espinas de pescado, tío. Justo quería curarme con esto. Qué rabia. No hace nada este tío. O sea, no hace nada, literalmente. Bufa, me pone espinas de pescado y poco más. O sea, no hace nada en particular. Otra vez las espinas de pescado. Vale, siguiente turno, si me viene el banquete. Aquí está el banquete. Mierda, se ha matado el solo. Se ha matado el solo, tío. Ay, sad. Aplicas dos ciegos. Rescate. Saca dos cartas, luego descarta una carta de tu mano. Maestría de armas. Esto era crítico, ¿no? Ah, no, menos uno del coste de las armas. Eso está bastante bien. Te voy a ir a la taberna. Tiene un muro de escudo. ¿Qué hacía las bananas? Hago 15 y quito todas las condiciones del objetivo. Yo qué sé. Le ha quitado 6 nada más. Porque le ha quitado solo 6. ¿Me ha roto una carta de munición? ¿Ese cabrón me ha roto una carta de munición?
lo ha hecho, sí. Vale, pues esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No puedo usar nada. Inflige 15 de daño y quita todas las condiciones. Pero no parece que lo haga, ¿eh? Mira. ¿Ves? Le quita 6. Le quita 6, nada más. O sea, aquí pone 6 en la carta, 6, ¿vale? Pero la descripción es inflige 15 de daño y quita todas las condiciones. Igual es que ese 15 de daño cuando quitas una condición. De lo contrario, quita 6. Puede ser. Se va a pirar, quizá. Se ha pirado. ¿Será que me ha roto las cartas? Me ha roto la munición. Me la ha roto, ¿eh? Me la ha quitado. Otra vez de armadura y dos de ebrio. Me tengo que llevar la pipa, pero ¿qué me puedo quitar, tío? Vale, jarrón, supongo. Vale, bien. Primero, el barco. Y vamos a vender. Si no has usado ninguna carta de ataque en tu turno, recarga uno. Puedo no vender nada. Si lo necesito, pues ya lo haré. Me voy a quitar un escudito de madera y me voy. Encuentras un cofre maldito. No, paso. Eso empieza a meterte maldiciones en el mazo y es un puto asco, tío. Vale, piratas normales y corrientes. Pam, pam. Pum. Pam. Pam. Perfecto. ¿Fallas? ¡Mierda! Esquiva, loco. ¿Qué pasó? Tienes el dodgear. Vale. Pum. Pum. Pam. Vale, patía la banana. ¡Le he curado! Vamos a ver, ¿curas o debilitas? No entiendo lo de la banana podrida. ¿Será que hace daño a los muertos, pero cura a los vivos? Pero la habilidad me raya. Si tiene algún... Igual es que si tiene alguna condición, se la quito y le hago daño. Pero si no la tiene, me cura. Puede ser. Puede ser. O sea, yo hago así. Ah, tengo que recargar. Coño. Buen fallo. Puede ser eso, ¿eh? Asesino de no muertos. A distancia, inflige 8 de daño. Quita esta carta si el objetivo no es un no muerto. ¿Qué tiene de especial esta arma? Aceleración, otorga evasión por uno por cada enemigo vivo. Adquisición, agrega una carta cuerpo a cuerpo aleatoria a tu mano, se quita. Bueno, las cartas que se quita está bien, pues se sustituyen. Ok. Lo primero voy a tirarme el muro de escudo. Puñalada. Voy a guardar la munición. El daño que se ha hecho, ¿eh? Con la reliquia. Papel. ¿Y esto qué hace? Golpe crítico para debilitar enemigos. Vale, o contra enemigos debilitados, querrá decir. Supongo que querrá decir eso, ¿no? Vale, está mejor. Vale, perfecto. ¡Ah, pinza! Uno de ir al comienzo de la batalla, trovador. Recarga uno y mejora una carta aleatoria en la mano.
El trovador. Mercado. Pistola de calavera. Más daño a distancia, menos uno cuerpo a cuerpo. Está muy bien esto, ¿eh? Está súper bien. Lluvia de bananas. Todas las personas se curan 15. Escudo antiguo. Pierde 4 de vida y otorga 15 armadura. Eso es muy bueno. Esto es buenísimo porque además no cuesta... Hostias, que además no cuesta... Lo diré. Munición. No cuesta munición, tío. Habilidad. Inflige 15 daño y quita todas las condiciones del objetivo. Habilidad. Cura 9. Si el objetivo eres tú, quita esta carta. Están locas las bananas. Vale, debería ir a por boceto. El trovador, que así puedo elegir cuál mejorar. ¿Puedo vender algo que me interese? No me interesa nada, ¿no? Ah, no me da para quitar carta. Bueno, salir. ¡El sepulturero! ¡Let's go! Ahí voy a decir dónde está. Va a levantar bichos. Este tío va a levantar bichos. 100%, ¿eh? Joder, que sí, va a levantar bichos. Por algo está atrás. Por algo está atrás del todo el tío. Vale. ¡Oh! ¿Me han roto la armadura? ¿Me han roto toda la armadura? ¡Hijo de Satanás! Vale, tengo que ir a por él. No me digas que vas a levantar más bichos, por favor. No me digas que vas a levantar más bichos. No me da la vida. No me jodas, tío. Vale, ese fallo ahí, perfecto. ¿Me va a romper la armadura con esto? Muy capaz. No vale mucho eso, pero bueno. Tengo que mejorar el puñetazo. Vale, fuera. Debilitado. Buena. Va a levantar más bichos, ¿no? Buah, pero aquí te voy a reventar. Buah, le he cosido a palos, ¿eh? No vale para nada. Se mata el solito. Vale, muerto. Toma tu casa. ¡Let's go! Pistola de calavera. 2 daños a distancia y menos 1 cuerpo a cuerpo. Ah, no me renta mucho, yo creo, 2 daños de distancia y menos 1 cuerpo a cuerpo. Es que lo que más tengo es cuerpo a cuerpo. Lo que más tengo es cuerpo a cuerpo. No, no me la debería llevar.
Inspiración puede estar bien, Sí. Vale, voy a continuar, o sea, me da igual. Aunque no me lleve el botín, que son 300 y pico de reputación, que creo que es eso. Los sentinelas. Yo voy a continuar. Gente, hay que echar un par, ¿vale? Mercado. Vamos por aquí. Me ha roto toda la armadura. Ha sido un golpe de armadura. Vale. Cabrón. 8x2. No voy a tirar esto. Tengo que mantener esto a ver si falla. Bueno, pero voy a usar esto. Tiro preciso. Ah, lo ciega. Joder, secado y todo, me ha pegado una. Ve a tu casa, campeón. Está bien. Armadura temporal. ¿Otro banquete? Voy a llevar el banquete, fíjate. 20 cartas tengo, joder. ¡Uf! ¿Y este? Este se va a inmolar. Este cabrón se va a inmolar 100%, ¿eh? Tiene pinta de que se va a inmolar, pero vamos, rapidísimo. Tiene pinta de inmolarse muy fuerte. O igual no. ...41 de daño. Estás un poco borracho, ¿no? Encima no puedo evitarlo. No puedo evitarlo de ninguna forma. Porque me he puesto la inmutabilidad... ¿cómo se llama? Bueno, inmunidad. Me he puesto la inmunidad, no puedo evitar 41 de daño, tío. Puedo hacer esto, pero no puedo cambiarlo. Ah. Bueno, armadura. Le he bajado un poco el daño. Sí, se ha inmolado. Jarrón antiguo, otra vez jarrón antiguo, tío. Ponía a saltear. Las cartas de distancia que recibe se mejoran automáticamente. Bueno, no me interesa. Quiero mejorar. Adquisición, ¿qué es? Hay una carta cuerpo a cuerpo mejorada de la teoría de tu mano. Vale, me gusta. Vale, boceto por cero. Puedo vender, voy a vender el jarrón. A ver si saco algo de dinerito. Me quito. ¿Qué debería quitarme, gente? ¿Qué no le estoy sacando partido? ¿A qué no le estoy sacando partido? A esto. Tengo ya dos cartas de escudo bastante tochas. Esas dos sobran. Encuentras una taberna flotante. Me quita 30 monedas, me cura 30 de vida. Esto tiene que ser con alguna reliquia, seguro. A ver el mapa. Vale. Why not. Joder, el que se inmola, no me jodas. El cabrón que se inmola. Tengo que ir a por él, ¿eh? Vale, buen fallo. Pam, 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 pam. Ah, no tengo para cargar. Menos 10. Se va a volver a inmolar ese cabronazo. Golpe crítico a enemigos debilitados. ¿Puedo matarle? Vale. El de delante muerto. 42. Vale, 17. Vale.
He comido poco daño, realmente. El daño se lo reduces pegándole, parece. Nuevo comienzo. Mezcla tu pila de descarte en tu pila de juego, luego saca dos cartas. Escudo endurecido. Aplica debilitado y otorga 7 armas. No. Magia de carta, pistola. Saca 3 cartas, luego descarta todas las cartas. Es un poco mierder todo, ¿no? No, yo qué sé, nuevo comienzo, tío. ¡Oh, el de los pinchitos! Ese es un feo que no veas. Si me tengo que tirárselo, me hago 5 de daño. No puedo ponerme esto, qué pena. Erizos. 7 de daño, tío. Putos erizos. Vale. No le puedo matar de ninguna manera si lo mato al trovador primero. Y me voy a acabar matando con los erizos, tío. Es que no tengo cómo matar a este. Tengo que ir a full a por este pavo, ¿eh? El boceto, Gerier, el boceto. Úsalo primero, tonto del culo. Vale, está casi muerto. Espérate. Vamos a multiplicarlo. Así le mato bien. Bien, 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 ya está. Ay, esto, vamos a mejorar esto. ¿Tengo el banquete todavía? Tengo el banquete todavía, nice. Puedo dispararle. Puñalada. Va, ah, qué buena. Pesado los erizos, tío. Pum. Bueno, tengo armadura. Está muerto, está muerto, está muerto. Buena, buena, buena. Y nos curamos enteros. Let's go. Tentáculos, ¿qué es esto? Habilidad consumible. Inflige 40 de daño. Me la va a llevar. Es consumible. O sea, da igual. La usas y desaparece. Vale, esto aquí. Puñetazo, puñetazo. Ok. Tengo todo mejorado. El trabador ya no me vale de nada, tío. Cuervo huervo, 9 de daño. Saco una carta si el objetivo es humano. Vale, ninguno es humano. Se va a levantar este, ¿no? Vale. No tengo ninguna carta para utilizar ahora. Vale, puedo tirar un tentáculo ahí. Mejor el comienzo, ¿no? A ver si me dan cartas de ataque. Bueno, inspiración. Se ha muerto el solito. Se ha muerto el solito. ¡Let's go! Hipocampo. 20% de probabilidad de recargar uno cuando usas una carta a distancia. Mejora 2 cartas de habilidad cuando lo recoges. Cáliz. Parece valioso. Pues me debería llevar el cáliz. Porque cartas mejoradas las tengo casi todas ya. Bueno, casi todas. O sea, teniendo ya lo que me mejora cartas, voy a llevarme el cáliz. Porque así lo vendo. Y puedo ir a una taberna, ¿no? Hostias, hay mucho camino hasta la taberna, tío. A ver si puedo llegar. Penetración. Esto significa que penetra la armadura, ¿vale? Es bastante jodida esa tía. Atraviesa la armadura. Eso es jodido, tío. No vale de nada. Lucha. Nuevo comienzo. Qué buena. Bueno, puedo multiplicar el puñetazo simplemente para hacerle más daño.
no puedo tirar el banquete. 8 y es daño crítico. Vale, puedo tirar esto. Vale, bueno. Buenísima, gente. Cristal, al final de la batalla cura 6 y tus PV son inferiores al 50%. Esto no está nada mal, ¿no? Pero que me quito. La cubeta. ¿Puedo hacer así, saltear? Vale, puedo hacer así, saltear, bien. Ves un esqueleto con un solo brazo que parece triste. Esto no puedo consolar. Dinerito. El esqueleto agradecido te da algo de oro. Esto significa, ¿vale? Esto que no puedes darle es porque seguramente interactúa con alguna reliquia, como el Late Spire. Tu grupo está jugando los dados. Voy a apostar 50. Has perdido, mierda. Pero mi grupo está contento. 5 de vida máxima. Pues taberna. Mejoro el barco. Y me quito una carta. ¿Me puedo quitar un puñetazo? No, es que todo me vale realmente, ¿eh? Me podría quitar un disparo. Puedo quitarme el cáliz. Yo creo que ya. Los sentinelas. Tercer boss. A ver qué hacen, tío. Son dos. Si mato a uno, el otro se enfadará seguro y conseguirá nuevas habilidades. Fijo. Aquí vamos a mejorar el doble filo. Debilitados, tengo que quitármelo. ¡Buah! ¡Crítico! Se han puesto crítico. Evasión. No puedo darme el banquete ahora. Copiar el puñetazo es mala idea, ¿no? Debería copiar otra cosa. A ver. Trovador con bananas. No puedo hacer nada, tío. Multiplicar el banquete, tío. ¿Me multiplicó el banquete? ¿Para curarme? Buen fallo. Vale, predicción. Puñetazo. Lucha. Puñetazo. ¡Ah! Cinco por tres, 15. Vale, tengo muchísima armadura. A menos que estos tíos rompan armadura de algún modo. Se han curado un montón de vida, ¿no? Esto no vale de nada. Esto no me vale de nada. Se están curando una puta barbaridad, tío. Se están curando una absoluta barbaridad. Joder con las maldiciones, tío. Es que me están dando una cantidad de maldiciones que es una locura. Vale. Joder, maldiciones y maldiciones y maldiciones. Y se curan una puta burrada, tío. Se curan mucho. Esto aquí. Esto aquí. Vale. No te cures, por favor. ¡30! Tengo que matar a este, pero es que a él no llego. A este no puedo llegar, necesito un gancho para traerlo o armas a distancia. Porque a melee tengo que ir a por este. No puedo ir a por el de atrás. Es que no puedo ir a por el de atrás, gente. Y no puedo tirarme esto, pues me va a hacer falta dodgear. Bueno, de forma desesperada. Crítico.
No puedo matar de ninguna manera al de atrás. Joder, y tengo la mano llena de maldiciones. Claro, es que me quité las armas a distancia, ¿sabes? Y mira cómo estoy ahora. Esto no me vale nada. Voy a morir. Voy a morir, gente. Voy a morir. Qué larga agonía. Vale, ya sabemos que contra las sentinelas hace falta un gancho. Voy a jugar rápido, ¿vale? Para que me maten rápido. ¿Este también se cura? No, solo cura el de delante. Buah, todo maldiciones, ¿eh? Voy a finalizar, que me maten rápido. Vale, ya está. Pam, 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 pam. Vale, está muy guapo, ¿eh? Toma. Toma, 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 tres recompensas. Islas Calavera. ¿Qué es esto? Escondite. Otorga inmunidad por 2 y 10 de armadura. 7 de daño, golpe crítico a enemigos con menos del 50% y contraataque. Inflige 7 y golpe crítico si tus PV son inferiores al 50. Bastante guay, tío. Uy, ¿esto? Botín. Carne cocida. Cura uno por cada munición que gastes cuando usas una carta a distancia. Qué bueno es eso. 2 de daño a distancia cuando tienes menos del 50%. Hemos conseguido 440 de reputación. Puedo entrar en la arena. Y hemos... no, al vigilante no lo hemos desbloqueado. ¡Ah, qué guapo, gente! Ah, está muy guay, tío. Ya sabemos que para el coleccionista, o los coleccionistas, ¿se llamaban? No. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Los dos esos, hay que atraer al de atrás y matar al brujo de atrás, porque es el que cura, ¿vale? El otro, bueno, y te mete maldiciones. Cuanto más tardes, pierdes, porque te empiezan a llenar el mazo de maldiciones. Pum, 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 pum. Hay que matar al de atrás. Pero bueno, capitulazo, guapísimo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.